Estas TikTokers te paran el corazón. Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve. Que no existe nada. ¿Eres maga? ¿O cómo le haces para levantar cosas sin tocarlas? Piropos como estos le llegan a diario a la guapa Karen Barrera, TikToker que comenzó a subir contenido allá por 2019. Cosas que no sabías de Mua. Mido 1.53. Como era de suponerse, la belleza y el talento de la influencer cautivaron a propios y extraños, ya que desde sus primeros clips mostró que tenía unas enormes capacidades para hacer lip sync en los monólogos de Franco. Subes a tu vieja al carro, le abres la puerta, le vas a dar el beso y se mete al carro. Hoy en día la originaria de Piedras Negras, Coahuila, ya cuenta con 19 millones de seguidores en la plataforma de videos cortos, donde ha comenzado a diversificar su material, pues ahora deleita la pupila de los calenchus con movimientos bien ricachones. Cabe mencionar que la morrilla ya es papa casada y desde hace un tiempo está felizmente comprometida con Daniel el Travieso. Lo anterior no impide que siga dando vuelo a la hilacha con sus provocativos bailes, mismos que dejan muy poco a la imaginación. Estás como quieres, mas no donde quisiera que estuvieras. Bien dicen que las regias son las más chulas, y Karen Torres lo muestra y lo demuestra. ¿Dónde está la zurda que le gusta zoom, 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 zoom? Ay, no. Esta chamacona saltó a la fama gracias a su hermosura, ya que subió el cerro de la silla desde la comodidad de su casa, aunque en realidad solo hizo una simulación. Decidí subir el cerro de la silla. Primero chequé cuánto medía y mide 1820 metros, pero llegué a la conclusión que tenía que subir y bajar 537 veces las escaleras. Además de enloquecer las langamongas de los caballeros con sus sexys bailes, la güerita oxigenada también le hace a la cantada, y no le salen tan malas rancheras. Y sentí que me dolía mucho el hombro. Era este. Sí, me dolía mucho el hombro. No, la verdad es que eso de entonar rolitas no es lo suyo, pero para menear el booty, sí que se pinta sola la princesita. Ey, no mueve la pared, fuera control y seguro al revés. Entonces, ¿su único atractivo es retozar en TikTok? Pues, básicamente sí. O bueno, otra cosa que hace en sus videos es darle tips a las chicas de cómo vestirse para ciertas ocasiones. Ya me puse accesorios y todo, mis lentes para verme más intelectual. Por tal razón, muchos preferimos quedarnos con la versión sandunguera de Karencita. Esa chula. ¡Hola, chulada! ¿A ti se te habla o se te reza? Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo meto en la cocina y a veces está en el balcón. Si hablamos de bombones de TikTok, debemos mencionar a Dan Espino. Belleza que le saca más que suspiros a los varones. Aunque fue gracias a Twitch que se hizo reconocida. Donde brilló primero fue en Twitch, ya que es re buenota con las palancas de los controles. No, güey, siento que no llego. Otra de las cosas que al parecer disfruta en sus ratos libres es disfrazarse de Anisema. Digo, de personajes de la cultura pop. Si bien Daniela se ve chiquita, la realidad es que no lo es tanto, pues ya se entiende el doble sentido. ¡Inga tú! Ya había entrado bien. Ahí está.
Si esta mexicana que reside en Estados Unidos ya alcanza el timbre, es algo que no sabemos. Pero lo que sí es un hecho es que con su meneíto despierta los más bajos instintos de varios. Pero la bola va tiri va tiri va va tiri va tiri va. ¡Ay, Naelea! Se ve que eres una experta dominando balones. Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón, yo le suelto la paca. Si bien la tapatía se dedica profesionalmente al fútbol, la verdad es que las oportunidades que ha recibido en la cancha son prácticamente nulas. A pesar de que ha rondado por diversos clubes de la Liga Mexicana, en ninguno ha logrado brillar. Dicho fracaso, los analistas deportivos se lo atañen a que prefiere ponerse a grabar sus bailes, bastante sabrosones por cierto, que dedicarse a mostrar su potencial dentro del terreno de juego. Si bien Nati tiene mucho potencial en las piernas, no se ha hecho famosa por ello, sino por ser bastante coqueta con sus colegas. Uno de los primeros en caer rendido fue el papucho de papuchos, Kevin Álvarez, con quien duró un buen ratito. Esto fue el tag de los novios. ¡No! Otro que tampoco se pudo resistir a su hermosura fue Israel Reyes, el cual hasta se pintó el cabello para demostrarle su enorme amor. ¿Por qué ningún novio le dura? No lo sabemos. Seguramente será por fiel. ¡Hola! ¿Sabías que con Coca-Cola te puedes ganar un viaje doble a Qatar 2022? Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que estas TikTokers nos dan el contenido que nos merecemos? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.